Michelle Herrera Álvarez, hija del director técnico Miguel Herrera, conocido como El Piojo, dio la bienvenida a Yalitza Aparicio, quien se encuentra de visita en Tijuana. Sin embargo, el encuentro desató polémica en redes sociales. Resulta que la hija del Piojo Herrera es representante del equipo de fútbol de Solos y en cuanto supo de la llegada de la protagonista de la filmación Roma, decidió llevarle un detalle a la joven nominada al Oscar como mejor actriz. En Twitter, la hija del Piojo compartió un video en el que muestra el momento en que ella y su equipo llegan al lugar en donde estaba Yalitza y le da una playera de Solos con su nombre y el número 10. Yalitza agradeció el regalo y se mostró muy contenta, aunque los internautas opinaron que la joven mostró cara de no saber nada sobre el equipo y que solo fue amable, jajajajaja, ¿se va a Solos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Su cara de por qué? ¿O para qué quiero este trapo? Ella nunca dijo que le va a los Solos. Si nosotros los locales ya no sabemos si le vamos a ellos, póngase a contratar refuerzos y no se cuelguen de la fama de esta mujer, sic. Asimismo, los usuarios de la web señalaron que la hija del Piojo mintió, pues al compartir la grabación escribió que Yalitza le iba a los Solos, y en la filmación no se ve que la actriz diga algo similar. María Aquila Grabación, nominada at the Academy por Mejor Actriz en at Roma Cuaron y aparte la vía los at Solos winking face with tongue felicitadas, Aquila's Aparicio, Porticon Orgolo el 10. Hello, Marisas. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.